Los dos primeros capítulos del Evangelio según San Mateo, junto con los dos primeros capítulos del Evangelio según San Lucas, es decir, esos cuatro capítulos en total de los Evangelios, se conocen a veces con un nombre genérico: el Evangelio o los Evangelios de la infancia. Porque son estos dos autores, Mateo y Lucas, los que nos permiten asomarnos a los misterios del comienzo de la vida de Jesucristo en esta tierra. Mateo nos presenta como personaje central a José. Lucas va a dirigir nuestra mirada hacia María. Y así, de la mano de José y de María, nos acercamos al misterio de Jesús niño. Hoy, por ejemplo, tenemos un texto tomado de Lucas, del capítulo primero de Lucas, porque resulta que antes de la anunciación del ángel Gabriel a María Santísima, el mismo ángel fue enviado para otra anunciación, para anunciar la concepción y el nacimiento del precursor de Jesús, es decir, Juan Bautista. Claramente San Lucas, que pone ambos relatos en el primer capítulo de su Evangelio, quiere hacer un paralelo entre esos dos acontecimientos que en cierto sentido abren la historia entera del amor de Dios manifiesto en Cristo. Porque es bueno que se sepa en qué acierta y qué alcanza Zacarías, el papá de Juan Bautista, y que se sepa también lo que él no alcanza y aquello en lo que no acierta. Porque nosotros también somos Adviento, nosotros también estamos en espera del Señor. Si la historia humana, como han dicho tantos santos, mira hacia Jesucristo, quiere decir que tu vida y mi vida, sea que lo sepamos o que no lo sepamos, sea que lo admitamos o que no lo admitamos, tu vida y mi vida son Adviento. Eso quiere decir que o seguimos el camino de Zacarías o seguimos el camino de María. Y hay que conocer ambos caminos, repito, para saber en qué se acierta y en qué falló, por ejemplo, Zacarías. El relato de Zacarías empieza con grandes ponderaciones, con grandes elogios. Él y su esposa Isabel eran justos. Esta es una palabra que la Biblia toma muy en serio. En la Biblia la palabra justo no quiere decir solamente aquel que practica la virtud de la justicia, por ejemplo, que paga un salario justo. Justo es el que se ajusta al plan de Dios. Justo es el que toma en serio la palabra del Señor. Justo es aquel que está descrito en el Salmo primero. Aquel que tiene como opción propia seguir los mandamientos del Señor, alimentarse de su palabra y ser testigo de su alianza. Pero este hombre, con toda su justicia, con todo su buen comportamiento, no alcanza a creer la noticia que le trae el ángel. La bondad de Dios le rebasa. La promesa del Señor le supera. Puede decirse que ha llegado a acostumbrarse a los límites de su propia vida y ha llegado a sentirse cómodo en lo que tiene y ya no tiene, ya no extraña ese alimento nuevo, ese pan maravilloso que Dios le puede dar. Y es aquí donde creo que enlaza con nuestra propia vida, porque lo que Dios espera de nosotros no es simplemente que nos portemos bien. Zacarías se portaba bien. No basta portarse bien. Lo que Dios espera de nosotros es que
siendo fieles a sus mandamientos, tengamos ante todo la apertura al Dios que es siempre mayor, el Dios que siempre tiene otra sorpresa, el Dios que escapa a nuestros esquemas, el Dios que rebosa por encima de nuestros edificios conceptuales. Y eso es lo que tiene María, como lo veremos en la lectura del día de mañana. Eso es lo que tiene ella. Esa es la verdadera fe, la que vence al mundo.